El lado de mi papá, ellos son de Yucatán y vieron, mi papá también vieron a Los Ángeles, en South Central Los Ángeles, y del lado de mi mamá, ellos son de Ciudad de México y después mi mamá cuando tenía 20 años, ella vino a Los Ángeles en Englewood. Y yo nací en Los Ángeles cuando tenía 5 años, nos fuimos a Arizona y fui a high school ahí. Fui a Arizona State para ciudad y después mi carrera empezó. So estaba haciendo social media por la oficina de NFL en Los Ángeles y estaba haciendo NFL Network, so Twitter, Snapchat, Facebook para ese. Y después de ahí fui a Texas A&M para hacer recruiting para el equipo de fútbol. No hay razón para tener miedo de nada. Nada más hazlo. Así es mi mamá también, no tiene miedo de nada. Ella hace todo sin miedo. Estaba en el Women's Career and Football Forum los dos mujeres que los ponen es Sam y Vanessa. Ellas trabajan por el NFL Office y ellas tienen un programa que ponen mujeres que son qualified en este programa para hablar con general managers, con head coaches, con otros executives. Y le mandé un mensaje a Coach Rivera: Hola, ¿cómo estás? Soy Natalia, soy latina y aquí estoy. Empieza con Coach Rivera. Coach Rivera es una persona muy amable. Él tiene un gran corazón por gente. Yo me acerqué con Coach Rivera porque los dos somos latinos. Todos los días son muy diferentes aquí. Trabajo con los trainers, los strength staff, PR, operations, scouts, todos los coaches. Y el más importante cosa que yo hago es el calendar de Coach Rivera, que no soy. No quiero ser la última latina que hace este trabajo, porque nosotros podemos hacerlo, estamos qualified y lo podemos hacer. No tienes miedo a nada y nadie, porque lo puedes hacer. Nada más hazlo con fuerza. Así mi mamá me dice, hazlo con fuerza. Le amo a mi familia con todo mi corazón, de los dos lados, mi mamá y mi papá, mis abuelos, mis abuelas. Mis tíos. Ajá, no más que nada, pues el apoyo, ¿no? Para ella de verla que está creciendo como latina y que ella, yo sabía que ella podía hacer más de lo que ella quería hacer. Y veo que en estos momentos se está realizando un sueño que ella tenía. Entonces, lo único que le eché es la bendición y el apoyo. Es un orgullo que a veces yo no lo a veces no lo capturo, que ella es la tercera mujer en esa y la primera latina. Como le dicen, es un trailblazer que ella está tumbando barreras para que las demás puedan seguir. Te quiero mucho, Natalia. Yo sé que tan lejos y no. Me dice que ama, ¿cuándo vas a venirle? ¿Cómo voy a ir? Se siga superando, siga teniendo mucho empeño en su trabajo, respete su trabajo.